Mm-hmm. Bienvenidos a una transmisión de la Academia Mexicana de ciencias recordamos que estas transmisiones quedan grabadas en nuestros canales de las redes sociales Los invitamos a que puedan interaccionar con nuestra invitada por medio de los chats que vienen en las redes sociales así como este número de WhatsApp a través del cual pueden enviarnos sus mensajes eh, les dejamos y los invitamos y les recordamos que cada este último miércoles de mes son los webinarios, los invitamos a seguir nuestras transmisiones eh, por los medios que tenemos que son nuestras redes sociales. Los dejo en voz y en el video de la doctora eh, María Rosal, Rosales. Adelante doctora. Bueno, pues buenas tardes, eh, bienvenidos a un nuevo webinar de la Academia Mexicana de Ciencias, como les comentaban, tenemos un webinar el último miércoles de cada mes. Eh, y en esta ocasión es para mí un placer eh, enorme poder presentar a la doctora Ania Galano Jiménez, eh, la doctora de la Universidad de La Habana en el año 1990 y el doctorado de la misma universidad en el 2000. Es profesor titular sede tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Ella eh, es miembro del SNI nivel 3 desde 2014. Y bueno, pues tiene, es una eh, investigadora extremadamente trabajadora y prolífica, ha publicado más de 200 eh, publicaciones invisadas y tiene más de 10.000 citas a su trabajo. De hecho, eh, fue eh, una investigadora muy citada en 2021 y 2022, según Clarivate, en el área de Crossfield y fue recibió un reconocimiento por este alto índice de citación es de las investigadores que más citas tiene en México. Eh, su índice H es de 58 y bueno, ha pertenecido a diversas eh, comisiones evaluadoras. Fue miembro de la comisión dictaminadora del SNI Área 2 en 2014, 2015, 2016, 2020 y 2021, presidenta de dicha comisión en 2021 y también fue miembro de la comisión revisora del Área 2 del SNI en 2017. Re es revisora para más de 50 revistas, que son el Jax y el Andevan. Es miembro de los comités editoriales de Computational and Theoretical Chemistry, Theoretical Chemistry Accounts y Melatonin Research. Ha sido miembro de los comités editoriales del Journal of Opinion Research y del Journal of the Mexican Chemical Society. Es miembro electo del World Association of Theoretical and Computational Chemistry y secretaria académica de la Sociedad de Química de México. Ella eh, ha dirigido un buen número de tesis, entre las que se encuentran 10 tesis de doctorado, eh, 4 de maestría y 4 de licenciatura, y bueno, es verdaderamente para mí un placer que haya aceptado estar con nosotros para dar esta conferencia titulada Diseño racional de antioxidantes multifuncionales con efecto neuroprotector. Ania, muchas gracias por aceptar y por estar con nosotros el día de hoy. Los dejo con la doctora Galano. Muchas gracias a la doctora Rosales por la amable presentación y a la academia por la oportunidad de, que me ha dado de compartir con ustedes esta tarde un poquito de la investigación que hacemos en nuestro grupo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de antioxidantes y de su rol eh, como neuroprotectores. Pero antes, quiero hablar un poquito de transformación. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens, desde sus mismos inicios, empezó a observar lo que le rodeaba y cómo se transformaba ya fuera en el tiempo o por determinados eventos. Y al observar esas transformaciones comenzó a hacerse preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tal? Sí. Y en la medida en que, hizo, en que empezó a buscar respuesta a estas preguntas, surgieron las ciencias de hoy. Todas ellas contribuyen eh, de manera paralela y entrecruzada al conocimiento humano y dentro de ellas podríamos decir que la química es justamente la ciencia de la transformación. Y hablando de transformaciones, eh, vamos a ver que las transformaciones pueden ser de, mucho tipo, de muchos tipos y yo voy a hablar de varios de ellos esta tarde. En cuanto a transformaciones, incluso Jung, el psiquiatra psicólogo y ensayista suizo, hablando del amor, dijo que el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si se produce una reacción, ambos se transforman. Y de hecho, la química está muy relacionada con el amor. Y hay un conjunto de moléculas que van, eh, digamos que dirigiendo las diferentes etapas desde los primeros, Momentos del enamoramiento hasta el amor ya asentado. La dopamina, por ejemplo, es el neurotransmisor que nos hace sentir placer y euforia, por ejemplo, en compañía de esa persona especial. Luego la norepinefrina aumenta la adrenalina, el corazón late más rápido, nos sube la presión, nos sudan las manos, nos ruborizamos, todo el nerviosismo asociado al enamoramiento. La feniletilamina nos hace sentir felices, optimistas, motivados. Que por cierto no está solo en la química del amor, también está en el chocolate, por eso muchas veces nos consolamos las tristezas comiendo chocolate. La oxitocina se libera con el contacto físico, abrazos, besos, etcétera, y también nos da paz y relajación. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. Sin embargo, por ejemplo, no siempre eh, estas eh, moléculas pueden cumplir estas funciones felices. La dopamina, por ejemplo, cuando bajan sus niveles por diferentes motivos, eh, está asociado a estos bajos niveles de dopamina con el desarrollo del mal de Parkinson. Y otra transformación de la que quiero hablar es la transformación nuestra como seres vivos y que también tiene que ver con el tiempo. Y esa transformación es sencilla en la medida que pasa el tiempo envejecemos. En el caso particular de Parkinson, se ha reportado, o sabemos, que el número de personas afectadas por esta enfermedad es hoy de más de 10 millones, mientras que por la, el mal de Alzheimer supera los 6 millones y medio. ¿Qué pasa con esto? Pues hay buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que en el último siglo el, la ciencia tuvo un progreso muy acelerado y que además los humanos hemos aprendido a mejorar nuestros hábitos, por ejemplo, a controlar nuestra dieta, a hacer ejercicio con frecuencia, a dejar de fumar, etc. Y todo esto ha hecho que aumente la esperanza de vida. Sin embargo, o sea, tan es así que eh, de 1950 a 2020, o sea, en 70 años, la población mundial se triplicó. Y la esperanza de vida, al nacer, porque esto puede cambiar con las circunstancias, aumentó desde 64 a 72 años. De hecho, se proyecta que en 2050 llegue a 77. Esta buena noticia quiere decir que la población envejece como promedio y envejece a paso acelerado. Por el contrario, el incremento en la esperanza de salud avanza de manera mucho más lenta. Y esto provoca que una longevidad libre de enfermedades no parezca probable en el futuro cercano. De hecho, se ha llamado la atención sobre este fenómeno en la literatura y, eh, en particular, Crimis ha dicho, es tiempo de enfocarnos en prolongar la salud y no solo en prevenir la muerte, o sea, en mejorar la esperanza de salud y no solo la esperanza de vida. Uno de los factores que contribuye a este retraso de la calidad de vida en comparación con su extensión, es la gran variedad de enfermedades crónico-degenerativas que hoy en día afecta a más de la mitad de la población con 70 años o más. Y lo que pasa con estas eh, enfermedades, la razón por la cual todavía no tenemos tratamientos efectivos para la mayor parte de ellas, es que son enfermedades que se conocen como multifactoriales, también conocidas como poligénicas. ¿Esto qué quiere decir? que tienen multiplicidad de causas y también multiplicidad de síntomas. Algunos ejemplos de estas enfermedades son el cáncer, los desórdenes cardiovasculares, metabólicos y también las enfermedades neurodegenerativas. La neurodegeneración en particular se caracteriza por una pérdida excesiva de neuronas y a ella contribuyen diferentes factores, tanto ambientales, psicológicos como genéticos. Uno de estos factores es el estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, que es un estrés químico, eh, promueve la eh, degradación de nuestras eh, neuronas. Es por ello que la exposición excesiva a especies reactivas de oxígeno u otras especies oxidantes compromete la integridad eh, molecular de eh, especies de alta importancia biológica, como son los lípidos, el ADN y las proteínas causando al final necrosis y muerte neuronal. ¿Por qué es tan importante el estrés oxidativo en el cerebro? ¿Por qué está tan relacionado con las enfermedades neurodegenerativas? Pues porque el cerebro humano es, es muy, muy susceptible al estrés oxidativo. Hay dos razones importantes para ello. La primera es que el cerebro es rico en lípidos y de estas moléculas que mencioné antes, los lípidos son los que más fácilmente se oxidan. Y además, el cerebro consume grandes cantidades de oxígeno, y a partir del oxígeno se forman estas especies eh, oxidantes que le dañan a, a las moléculas biológicas. De manera que el estrés oxidativo se ha relacionado con las alteraciones eh, moleculares asociadas a diferentes enfermedades neurodegenerativas, como son el Parkinson, el Alzheimer. El mal de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, etc. Y en particular, eh, lo que se asocia eh, es el daño que causa este estrés oxidativo en moléculas eh, que son fácilmente oxidadas por estas eh, especies reactivas de oxígeno. Dentro de nuestro ADN, el fragmento más fácilmente dañable por oxidación es la guanina. Y este daño, el daño a la guanina, ha sido identificado, o sea, al ADN y en particular al sitio de guanina, ha sido identificado como la principal causa de la enfermedad de Parkinson. Por otra parte, estos lípidos que mencionaba son eh, como los bloquecitos a partir de los cuales se forman las membranas neuronales. Y estas membranas actúan como barrera para garantizar el, fun el funcionamiento eh, adecuado de nuestras neuronas y de todas nuestras células. Estas membranas, al estar formadas por lípidos, son muy susceptibles de ser atacadas por las especies reactivas de oxígenos, otras especies radicalarias u otros ox oxidantes, y esto causa lo que se conoce como peroxidación lipídica. Este proceso, eh, ¿qué daña? O sea, ¿por qué, ¿por qué es tan dañino? Porque afecta tanto la fluidez como la permeabilidad de las membranas y por tanto compromete la integridad de enzimas y receptores. Además de esto, la producción de eh, especies radicalarias de oxígeno se incrementa en presencia de metales redox, como por ejemplo el cobre o el hierro. De modo que la homeostasis, que no es más que este equilibrio que se establece a, a través de las membranas, es un aspecto clave en el desarrollo del estrés oxidativo y por tanto en la neurodegeneración. Si se lastiman las membranas, se lastima también este equilibrio y todo va para peor. Si bien no existen hasta el día de hoy terapias que prevengan o retrasen de manera eficiente las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, sí se han hecho algunos progresos en el sentido de aliviar los síntomas. En particular, eh, han demostrado ser efectivos los tratamientos con inhibidores de ciertas enzimas, en particular inhibidores de acetilcolinesterasa para el mal de Alzheimer e inhibidores de catecol o metiltransferasa y monoaminooxidasa para Parkinson, a las que cariñosamente les llamamos MAU. Dentro de estos inhibidores, digamos que los más eficientes, los más reconocidos, los más ampliamente estudiados. Son el donecepil para la acetilcolinesterasa, el tolcapone para la COMT y la safinamida para la MAOB. Por otra parte, eh, terapias con antioxidantes eh, están emergiendo también como prometedores complementos. ¿Por qué? Porque aminoran las deficiencias cognitivas, incrementan la plasticidad cerebral, reducen las inflamaciones y además también reducen las fugas a través de la barrera hematoencefálica. De manera que, bueno, si tuviéramos un antioxidante que además pudiera inhibir estas enzimas, pues sería ganancia. Y sería ganancia por lo siguiente, porque si bien históricamente eh, estas enfermedades fueron tratadas principalmente por formulaciones o cócteles, actualmente la multifuncionalidad se ha convertido en el nuevo paradigma del diseño de fármacos para tratar enfermedades multifactoriales. ¿Y qué cosa es una molécula multifuncional? Es una molécula que es capaz de atacar ella misma, ella solita, diferentes eh, causas o diferentes consecuencias de estas enfermedades. Entonces, en vez de tener que consumir un conjunto de medicamentos, digamos que uno por causa o uno por síntoma, consumiendo solo un medicamento, podemos obtener los mismos beneficios que con las coformulaciones y cocteles. De hecho, alguna de las ventajas de estos fármacos multifuncionales es que obviamente implican regímenes terapéuticos simplificados. Voy a necesitar tomar solo una píldora, lo cual es muy importante, particularmente en enfermedades neurodegenerativas, donde la memoria de los pacientes con frecuencia se ve afectada. Entonces, cuando el régimen terapéutico es complejo, es mucho más probable que un paciente olvide tomar de su, alguno de sus medicamentos. Es más sencillo si solamente tuviera que tomar. Por otra parte, estos fármacos multifuncionales reducen el riesgo de interacción entre fármacos, porque pues, ahora tengo una sola molécula estoy consumiendo una sola molécula. La farmacodinámica y la farmacocinética se hacen más sencillas, las respuestas terapéuticas pueden ser aditivas o sinérgicas con respecto a estas conformulaciones y cócteles, y hasta ahora no se ha observado un incremento significativo en sus efectos secundarios. ¿Qué tiene que ver la química teórica con todo esto? Pues el uso de estrategias computacionales es de gran valor en este contexto, porque cuando usamos computadoras en las primeras etapas del diseño de estos fármacos multifuncionales, Ahorramos recursos, ahorramos tiempo, ahorramos refuerzos humanos y además podemos incluso llegar a reducir el número de experimentos en animales. Estos son algunos ejemplos de fármacos multifuncionales que fueron construidos tomando dos moléculas con funcionalidades diferentes y fundiéndolas en una sola. Y estas nuevas moléculas heredaron las funciones de los fragmentos a partir de los cuales fueron formadas. No es estrictamente la estrategia que sigue nuestro grupo, de esa vamos a hablar después. Esta que les estoy mostrando es quizás la estrategia más generalizada a nivel mundial para producir fármacos multifuncionales. Sin embargo, cualquiera que sea la estrategia para el diseño de estos fármacos, hay tres aspectos claves que no pueden ignorarse que digamos que también se pueden pensar como etapas de este diseño. La primera es, obviamente, construir las moléculas candidatas para el propósito deseado. Luego, mostrar el espacio de búsqueda, o sea, evaluar a todas estas moléculas con algún criterio de manera eficiente. Y luego, evaluar su potencial ya de manera específica para el propósito deseado. En, esta, en este tipo de diseños es necesario eh, considerar restricciones tanto positivas como negativas. Dentro de las restricciones positivas se encuentra el espacio químico con mayor probabilidad de contener aquellas moléculas que luego tendrán un comportamiento tipo fármaco. Por el contrario, las restricciones negativas o zonas tabú eh, incluyen las propiedades adversas o las estructuras no deseadas, las que no queremos que tenga nuestro fármaco al final. Además de ello, eh, es importante, o sea, en el caso de fármacos multifuncionales, queremos que, como su nombre lo indica, tengan múltiples propiedades específicas, va a ser necesario reformular un problema, que si lo pensamos en cada una de las propiedades que queremos, sería un problema multiobjetivo, y ahora necesitamos reformularlo en un problema de un objetivo único. ¿Y qué se hace para eso? Para eso se usa una función de, pe de puntaje pesado, donde cada término de esta función incluye la, cada una de las propiedades que queremos que cumpla nuestro fármaco. Aquí el reto mayor es establecer los pesos relativos de cada uno de estos términos. Este proceso no es trivial, entre otras cosas, porque para hacerlo de la mejor manera sería importante una alta eh, correlación con datos experimentales que no siempre existen en cantidades suficientes. Hoy, esperemos que en el futuro. Sea, o sea, cada vez haya más información en este sentido. Y una molécula que sea efectiva tiene que estar sujeta a más objetivos que la afinidad de unión. ¿Qué es la afinidad de unión? Es esta fuerza con la que se une un fármaco a un receptor, por ejemplo, a estas enzimas que mencioné antes. Y la mayor parte de los diseños de fármacos históricamente estuvieron basados en afinidad de unión ha sido señalado desde hace ya bastante tiempo, desde 2005, que esto, si bien importante, eh, no es suficiente, que hay que considerar otros aspectos en el diseño de fármacos multifuncionales, como son las propiedades de absorción, distribución, metabolismo y excreción, a las que se les suele llamar cariñosamente propiedades A. Pero tampoco podemos olvidar la toxicidad, o sea, no queremos curar... El Alzheimer o el Parkinson y provocar un envenenamiento de otro tipo, o sea, la toxicidad es un aspecto muy importante a considerar en el desarrollo de cualquier fármaco. Y finalmente la accesibilidad sintética, porque queremos que estas moléculas sean relativamente sencillas de sintetizar para que luego no sean fármacos o muy caros o, eh, pues, que su proceso de eh, producción, o sea, de llegar a los enfermos, sea muy tardado. Ahora, vamos a ver un poquito más de enfermedades neurodegenerativas y su relación con el estrés oxidativo. El papel de las eh, especies reactivas de oxígeno en estas enfermedades eh, se ha considerado en la literatura tan importante como el de los microorganismos de enfermedades infecciosas. O sea, podemos decir que no es la única causa, pero es una de las causas fundamentales. Por otra parte, como ya mencioné, el tejido neuronal es particularmente sensible a este, químico, a este estrés químico y tanto en Alzheimer como en Parkinson como en Huntington como en esclerosis lateral amiotrófica se ha encontrado daño oxidativo en las moléculas que se encuentran dentro de nuestras neuronas. Sin embargo... Obviamente, la administración de uno o varios antioxidantes para estas enfermedades sería una aproximación demasiado simplista, porque estaríamos tratando solo una de las múltiples causas que llevan al desarrollo de estas enfermedades. De hecho, los estudios clínicos han mostrado solo éxitos modestos cuando se usan antioxidantes exclusivamente para el tratamiento de la neurodegeneración. Por otra parte, las enfermedades neurodegenerativas también tienen una relación con los metales redox. De hecho, se ha propuesto una relación entre el desequilibrio de estos metales y el incremento del daño oxidativo. Como ya mencioné también, las alteraciones de la homeostasis metálica resultan en un incremento de la producción de radicales libres. Esto porque las reacciones eh, tipo Fenton o las recombinaciones de Haber-Weiss están catalizadas por estos metales, como por ejemplo hierro y cobre. Además de esto, la, hay muchas proteínas específicas relacionadas con estas enfermedades que suelen tener centros de unión metálica. Y los iones metálicos promueven tanto la generación como la deposición de fibrillas que están asociadas, por ejemplo, al mal de, de Alzheimer, donde estos péptidos conocidos como beta se van pegando unos a otros y van formando una especie de pared que dificulta la comunicación entre neuronas. Y una de las teorías sobre cómo se forman estas fibrillas o paredes de beta es a través de la unión de centros metálicos. Como si tomáramos una tostada, le pusiéramos mantequilla, otra tostada, mantequilla, otra tostada, y en este ejemplo las rebanadas de pan son el péptido beta y la mantequilla son los metales. Y finalmente el, es, el, el estrés oxidativo inducido por metales también está relacionado con la disfunción mitocondrial. Entonces, tenemos que, según hemos visto hasta ahora, si pudiéramos tener una molécula capaz de actuar simultáneamente como depuradora de radicales libres, geladora de metales y además antioxidante, debería proteger del eh, estrés oxidativo mejor. Perdón, tengo ahí un dedazo. Que si solo presentara una de estas propiedades. Espero que estemos de acuerdo. <laughs> Entonces, ¿cuál fue la idea? Lo que les voy a platicar hoy es un poquito de un protocolo al que le llamamos cariñosamente Calma-Ken. Ahorita les voy a decir por qué se llama así. Y la idea de esta investigación, que ya lleva en nuestro grupo cerca de cinco años probablemente, fue desarrollar justamente un protocolo computacional. Para el diseño de antioxidantes multifuncionales con estas propiedades objetivos que les voy a comentar. Esas son todas las funciones o todas las propiedades que queremos que tenga. Primero, queremos que tenga un comportamiento farmacológico adecuado, o sea, que tenga problemas ni de permeabilidad ni de biodisponibilidad. Obviamente, que sea poco tóxico, que sea fácil de sintetizar, que sea depurador de radicales libres que quele metales. Eh, a esto se le llama, diga, o sea, las, las moléculas que son buenas, buenos quelantes de metales, en este contexto se les conoce como inactivadores de radicales hidroxilo. Y la razón es porque una vez que quelan estos metales, los, vamos a pensar en cobre y hierro, por ejemplo, sus formas más abundantes en los organismos vivos son sus formas oxidadas, o sea, hierro 3 y cobre 2. Sin embargo, las especies que realmente participan de la producción de radicales hidroxilos son las especies reducidas, cobre 1 y hierro 2. Cuando a través de la quelación se inhibe la reducción de estos metales, pues a la misma vez se inhibe la producción de radicales hidroxilo. Y esto es muy importante, porque el radical hidroxilo es el más reactivo de los radicales libres que tenemos en nuestro organismo. De hecho, es tan reactivo que nunca... Es la misión de un antioxidante reaccionar con estos radicales, porque estos radicales van a reaccionar con la molécula más cercana a su sitio de formación. Reaccionan absolutamente con todo el mundo. Entonces, lo que en general eh, desactivan o depuran los radicales libres que depuran los antioxidantes son radicales tipo peroxilo o alcoxilo. Pero en el caso particular de los hidroxilos, lo que hay que hacer es intentar disminuir. Su producción para disminuir así el estrés oxidativo. Otra propiedad que queremos de nuestras moléculas es que sean capaces de reparar blancos biológicos dañados. ¿Por qué? Porque si el radical hidroxilo se formó cerca de una molécula de lípido, de una proteína o una molécula de ADN, y esa es la primera molécula que se encuentra, lo va a dañar y no hay nada que podamos hacer para impedirlo. Entonces, si no podemos eh, impedir el desastre, mínimo intentemos revertirlo y por eso pensamos en estas moléculas capaces de reparar a las biomoléculas dañadas a través de la oxidación. Y finalmente, queremos que sean neuroprotectores poligénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que inhiban más de una de las enzimas asociadas con la neurodegeneración. En particular, estas tres que vengo mencionando desde hace ratito. La catecol O-metiltransferasa, o COMT, la acetilcolinesterasa, H, y la monoaminooxidasa B o MAO. Parece muy ambicioso, pero bueno, esa es la idea de esta investigación, lograr obtener, encontrar una molécula que cumpla con todos estos propósitos simultáneamente. La hipótesis atrás de esta idea es que una sustancia con todas estas propiedades que acabo de mencionar debe ser un buen neuroprotector, porque justamente le estaría apuntando a todas las causas, de la, a la mayor parte de las causas de la, de, de la neurodegeneración. Y por otra parte, la otra hipótesis es que si tomamos una molécula con una determinada propiedad farmacológica, por ejemplo, alguna de las moléculas que ya han demostrado tener cierta capacidad neuroprotectora, y a esa molécula prometedora le hacemos pequeñas modificaciones estructurales, pues si son pequeñas, <laughs> Eh, deberían mmm, la, la, las nuevas moléculas formadas a partir de estas pequeñas transformaciones, porque aquí también estamos transformando moléculas, pues deberían mantener las propiedades de la molécula original. Y así surge el protocolo CARMACHEM, que son las siglas de Computer Assisted Design of Multifunctional Antio Antioxidants Based on Chemical Properties. Y aquí la clave es Based on Chemical Properties, porque al menos hasta donde yo sé, este es el único protocolo computacional a nivel mundial que, que además de considerar las interacciones en molécula receptor, considera además propiedades químicas para el diseño de fármacos. Este es de manera muy general el esquema de karma con sus diferentes etapas, no me voy a detener en esta lámina porque más adelante voy a ir etapa por etapa,? ¿va? Ok, estos son los programas que utilizamos, no, tampoco me voy a detener aquí, solo los que ven en un cuadrito azulito fueron desarrollados en nuestro grupo y están disponibles libre de costos eh, desde eh, mi página web, que creo que por ahí abajo está, en la liga que se ve al final de esta página, ahí pueden descargar cualquiera de estos eh, programas marcados en azulito. Los otros son programas ya sean comerciales o también eh, libres que se encuentran en la red. Ok. Entonces, para ilustrar cómo funciona este protocolo, voy a tomar un caso de estudio. Y ese caso de estudio va a ser un derivado de la molécula melatonina, al que llamamos DM38. Y en sus pantallas tienen a la melatonina a la izquierda y a este DM38 a la derecha. Y si, si miran lo que está encerrado en cuadritos morados, van a ver que esa es la diferencia estructural entre las dos moléculas. Incorporamos un grupo de hidroxilo y un grupo eh, tiol. A la molécula de melatonina. Y esa fue la única transformación eh, estructura, estructural que tiene el DM38 con respecto a la melatonina. Ok, obviamente no fue la única que diseñamos, ahora yo los, vamos a ir pasito a pasito por el, eh, por el protocolo. Y la primera etapa de este protocolo, como creo que mencioné anteriormente, es justamente construir los candidatos. Pero para construir los candidatos, lo primero que tenemos que saber es cuál es la enfermedad blanca a la que le estamos apuntando. En nuestro caso, estamos apuntando a Parkinson y Alzheimer simultáneamente. ¿va? Y una vez definida esa enfermedad blanca, entonces vamos a escoger el marco molecular, o sea, esa molécula de partida a la cual le vamos a hacer eh, pequeñas modificaciones. Y dentro de este marco molecular, tenemos que escoger cuáles serán los sitios de sustitución y los grupos funcionales que vamos a incorporar en ese marco molecular. Por otra parte, es muy importante siempre hacer comparaciones. Alguien nos tiene que decir qué tanto es tantito y si un determinado número es bueno o mal. Y para eso usamos un conjunto de referencia. Ese conjunto de referencia también se define en base a la enfermedad blanca. Y luego que definimos todo esto, entonces construimos los derivados. Estos son los compuestos de referencia usados en este trabajo, son 35 compuestos con cierto efecto neuroprotector ya en determinadas etapas de uso. ¿no? Y para construir nuestros candidatos, tomamos a la molécula de melatonina y en estos cuatro sitios sustituimos con estos grupos. Esto nos llevó a construir 116 derivados, 16 de ellos con un solo grupo funcional, 96 con 2 y 4 con 3. ¿Por qué estos grupos? Porque son grupos que se espera que puedan influenciar el comportamiento ácido-base, el comportamiento eh, de depurador de radicales libres y también el, la capacidad para quelar metales. En el caso particular del comportamiento ácido-base, esto es muy importante, porque estamos pensando en fármacos orales, que es la forma más sencilla. Eh, de administrar un fármaco o incluso inyectado, puede ser. Eh, el tema es que cualquiera de estos fármacos tienen que ser capaces de, atra de atravesar las membranas celulares. Y para eso tiene que haber una proporción significativa, puede ser pequeña, pero significativa, de especie neutra. Y las especies ácido-base, al protonarse y deprotonarse, Pueden tener diferentes proporciones de especies neutras, cationicas y aniónicas. Y tanto cationes como aniones, al ser especies químicas cargadas, no atraviesan de manera pasiva las membranas celulares. Tanto hay que garantizar que al menos una fraccioncita de eh, estas eh, moléculas esté en forma neutra a pH fisiológico. Okay. Ya construimos nuestros 116 candidatos, vamos a la etapa 2. Y en esta etapa 2 se muestrea el espacio de búsqueda y se muestrea, como decía en las reglas que mencioné anteriormente, de manera eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Con criterios generales y eh, que se pueden obtener rápidamente a partir de las estructuras de estos compuestos. Eh, son propiedades para las cuales hay software desarrollados basados en relaciones de estructura-actividad. Y estos son los descriptores ADME, los descriptores de toxicidad y los descriptores de accesibilidad sintética. Y con todos ellos, en el grupo diseñamos dos índices: uno de selección y uno de eliminación. Como mencionaba antes, tenemos que tener restricciones tanto positivas como negativas. Aquí están ambos. Y a partir del análisis de estos, de estos índices de selección y eliminación, seleccionamos a nuestro primer subconjunto más prometedor. Y a ese subconjunto 1 le estimamos sus valores de PK y las fracciones molares de las diferentes especies a pH fisiológico, para poder garantizar que haya, de que haya una cierta posibilidad de que atraviesen de manera pasiva las membranas biológicas. Y finalmente se calculan. Para este subconjunto 1, uno, unos índices de reactividad con los que construimos un mapita, del cual al ratito les platico, al que llamamos EH-DAMA. Y a partir de este mapa, seleccionamos al subconjunto 2. Y aquí termina la etapa 2, que ahora voy a ilustrar para nuestro caso de estudio. En el caso de las propiedades de absorción, distribución, metabolismo y excreción, o propiedades ACME, lo que hacemos es estimar todas las propiedades que están ahorita en su pantalla, que son ocho, y ver que nuestras moléculas no violen ninguna de las reglas de Lipinski, ni de Goss, ni de Weber. Sin embargo, estos tres autores propusieron sus reglas, sin ponerse de acuerdo, y un número que pasa como aceptable en una de ellas, no necesariamente pasa como aceptable en la otra. Entonces lo que decidimos en el grupo fue quedarnos siempre con el criterio más estricto. De manera que si se cumple el más estricto, se cumplen todos los demás. Y estos criterios están relacionados con el número de donadores en interacciones por puente de hidrógeno, de aceptores en este mismo tipo de interacciones, peso molecular, coeficiente de partición agua octanol, refractividad molar, número de átomos diferentes a hidrógenos, número de enlaces rotables y área superficial. Polar. Superficial polar, parece un trabalengua, pero no es. Y los descriptores para toxicidad son todos estos que tienen en su pantalla. Sin embargo, debido a eh, la variedad limitada que tienen las bases de datos sobre las que trabajan estos, pro, estos programas eh, que relacionan estructura con actividad, los dos primeros eh, se pueden estimar prácticamente para cualquier, o logramos estimarlos para todas las moléculas diseñadas, mientras que los tres últimos no. Entonces, dentro de este protocolo nos quedamos con dos descriptores de toxicidad. Uno es la mutagenicidad de Ames, aquí reconocida como M. Y la otra es eh, la cantidad de compuesto, obviamente relativa al peso corporal de quien consume el medicamento, o sea, que causa la muerte de la mitad de una población de ratas. Eso es lo que quiere decir el de 50 Ok, y finalmente la manufacturabilidad. Está hasta hace un mes estábamos usando el programa Silvia, lo descontinuaron. Ahora estamos usando otra, pero bueno, esto que les estoy presentando se hizo con Silvia. Y es un programa que simplemente da un índice de 1 a 10. Si el índice va de 1 a 3, la síntesis, la síntesis es fácil. Si va de 3 a 6, es aceptablemente fácil. <laughs> o sea, es media su dificultad de síntesis. Y si es mayor a 6, es difícil. Entonces, si encontramos un compuesto con accesibilidad sintética igual o mayor a 6, lo descartamos. Este es el índice que junta todo. ¿Se acuerdan que les decía que hay que encontrar un solo índice que incluya todos los factores con cierto, cierto peso? Aquí está. Los detalles de, de las expresiones matemáticas pues los discutimos al final si alguien tiene alguna duda, pero en principio incluye los ocho eh, descriptores ADME, los dos de toxicidad y la accesibilidad sintética. Sin embargo, si ven rapidísimo cómo está eh, formulado esto, pues es una especie de promedio pesado. Y los promedios pueden esconder fallos puntuales. Por eso es que se hace necesario, además de este índice o puntaje de selección, un índice o puntaje de eliminación. Pero ya hablaremos de eso. Este, este puntaje de selección se diseñó de tal manera que mientras mayor sea su valor, más, eh, o sea, nuestra molécula tendrá un mejor comportamiento tipo fármaco. Entonces lo que queremos son las moléculas con el mayor puntaje de selección. Cuando graficamos este puntaje tomando dos referencias, uno, la molécula de partida, o sea, este marco molecular al cual hicimos las modificaciones estructurales, en este caso melatonina señalada con la línea verde, y además el promedio de los 35 fármacos en nuestro set de referencia, que es la línea roja, pues escogemos a los que tienen este mayor puntaje y nos quedaron estos 20 candidatos que tienen acá a su derecha. Y para estos candidatos entonces, como mencionaba anteriormente, hace falta pues, hacer un doble análisis, hace falta checar que eh, pues, este tipo promedio de puntaje no oculte algún fallo particular. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos analizando las desviaciones estándar de, estas 11, de estos 11 descriptores que les mencioné anteriormente con respecto al promedio de los fármacos de referencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una gran desviación no necesariamente es mala. Después que tenemos las mayores desviaciones, hay que analizar en qué consisten esas desviaciones. Y voy a poner el contraejemplo más sencillo. Por ejemplo, imaginémonos una molécula que se desvía su toxicidad muchísimo del promedio de nuestras moléculas de referencia. Sin embargo, se desvía porque es mucho menos tóxica. Entonces, en este caso, no habría ninguna razón o motivo lógico para eliminar a nuestra molécula del de conjunto ya seleccionado. Entonces, este puntaje o índice de eliminación hay que analizarlo en detalle y en general lo hacemos eh, pues, dividiendo en pedacitos, donde cada uno de los pedacitos se corresponde a cada uno de estos 11 descriptores que mencioné anteriormente. Y en el caso, perdón, de melatonina, de, de, de estos 20, de estas 20 derivados de melatonina con los cuales nos habíamos quedado a partir del puntaje de selección, no fue necesario eliminar ninguno porque todas las grandes defilaciones se debieron a toxicidades más bajas que las de los fármacos de referencia. Luego, cuando estimamos los pecados, nos dimos cuenta que algunos de estos derivados sí era necesario eliminarlos. ¿Por qué? porque la fracción de especie neutra era muy pequeñita, tenían pecadas muy bajos, y por lo tanto, pues eh, al haber tan poquita fracción de especie neutra, iba a ser complicado que hubiera un transporte pasivo eficiente a través de las membranas biológicas. Entonces, así quitamos algunos de esos derivados, como por ejemplo el 114, que, el que, que es el que estoy ilustrando aquí. Para hacer la estimación de pKas utilizamos un, una metodología que se conoce como la aproximación de parámetros ajustados y para la cual están reportados dos parámetros y con un cálculo sencillito, también el que quiera saber en detalles lo podemos comentar después para no aburrirlos con detalles técnicos, se puede calcular de manera muy rápida y muy confiable los pKas de estas moléculas y hay que calcularlos porque son moléculas que estamos diseñando, son moléculas que no se han sintetizado todavía. Y por tanto, no se puede determinar su picada en el laboratorio. Ok. Hecho esto, pues ya nos quedamos con nuestras 16 moléculas y ahora vamos a construir ese, ese mapa EH-DAMA que les comentaba y su nombre viene de, de Electron and Hydrogen Donating Ability Map for Antioxidants. O sea, lo que hacemos en este mapa es en un eje escoger un índice de reactividad que esté directamente relacionado con la facilidad de, que tenga una molécula para donar átomos de hidrógeno. Eso sería nuestro eje X. Y en el eje Y escogemos un índice de reactividad directamente relacionado con la facilidad que tendrá esa molécula para donar electrones. ¿Por qué esos dos criterios? Porque los antioxidantes o los depuradores de radicales libres más eficientes actúan fundamentalmente a través de dos mecanismos el mecanismo de transferencia de átomo de hidrógeno y el mecanismo de transferencia simple de electrón. Entonces tenemos justamente los dos descriptores que nos permiten analizar los mecanismos más importantes de los antioxidantes cuando actúan como depuradores de radicales libres. Y luego en este mismo mapa ponemos un radical libre peroxilo eh, para que nos establezca el punto a partir del cual queremos saber si a este muchachito lo podemos corregir o no. Lo podemos eh, depurar o no. Ponemos la molécula que le dio origen a nuestros derivados e incluimos antioxidantes de referencia. Aunque en este gráfico que les estoy mostrando solo puse a trolox para que quedara un poco más limpio, In solemos incluir también en el mapa ácido ascórbico y alfa-tocófero. Y luego entonces, ¿cuáles serán nuestras eh, moléculas más eficientes? Las que tengan, por ejemplo, las que tengan... Las energías de, de disociación de enlace, las Bond Dissociation Energies o BDE, que están en nuestro X más chiquita, porque eso quiere decir que darán su hidrógeno más fácil, y también las que tengan el poder electrodonador o la energía de ionización o cualquier otro de estos parámetros relacionados con la facilidad de, don, de donar electrones, también que el costo energético de esto sea el más chiquito posible. De manera que nuestros mejores candidatos estarán abajo y a la izquierda. Entonces. Así seleccionamos cuáles son los mejores candidatos para actuar como depuradores de radicales libres. Y aquí escogimos este conjunto que está aquí: el DM34, el 115, el 38, el 61, el 14, que después se fue por el PK, y el 94. Todos ellos se espera que sean mejor que el antioxidante de referencia Trollox como depuradores de radicales peroxilo, según su ubicación en este mapa. Ok. Aquí está, ahora, solo el DM38 ya con los tres antioxidantes de referencia. Y vemos que, eh, bueno, hay, hay dos DM38, también hay ascorbato y ascórbico, porque pues están aquí representadas las especies ácido base no solo la especie neutra, sino también la de protonada. Y vemos que eh, el, su ubicación en este mapa nos dice que este debe ser un excelente depurador de radicales. ¿Va? Entonces... Ya escogimos a nuestros mejores candidatos, ya escogimos nuestro subconjunto 2 a partir del LH EH dama y ahora hay que ponerse serios. Hasta ahora, todos fueron índices de reactividad, estructura, actividad y criterios rápidos, porque es lo que se necesita cuando se diseñan fármacos. De hecho, si bien de melatonina hemos diseñado 116 eh, derivados, eh, en total en el grupo llevamos diseñados más de 9.000 derivados al momento. Entonces es necesario que la primera evaluación sea rápida. Pero una vez que uno hace todo este tamizado y se queda con los mejores candidatos, pues ahora hay que ir a hacer un análisis exhaustivo. Y ese análisis exhaustivo para el propósito deseado incluye cuatro cosas. La protección poligénica, que involucra la interacción con las enzimas que mencioné anteriormente. La actividad antioxidante 1, que es la actividad depuradora de radicales libres. La actividad antioxidante 2 que es la actividad antioxidante que se ejerce a través de la quelación de metales y por tanto de la inhibición de la producción de radicales hidroxilo, y la actividad antioxidante 3, que es el poder reparador de moléculas dañadas por oxidación. Y a partir de ahí es que nos quedaremos con los mejores candidatos. ¿va? Eso lo hicimos eh, para todos los que mencioné anteriormente, pero aquí yo les muestro solamente los datos del de, eh, caso de estudio, que es el DM38, para no hacer esto ni muy largo ni muy tedioso. Y lo que vimos fue que nuestro derivado de M38 es eh, mejor, depurador de radicales peroxilo que trolos, ácido ascórbico y alfatocoferol, tanto en agua como en medio lipídico. Este es el de M38, las barras son el logaritmo de la constante de velocidad. ¿Por qué, de la ¿por qué el logaritmo de la constante de velocidad o la constante de velocidad me dice qué tan buen depurador es un radical libre? Porque aquí es cuestión de rapidez. Los antioxidantes depuradores de radicales libres son blancos de sacrificio. O sea, los consumimos para qué? Para que los radicales libres dañen a estas moléculas y no a las que queremos proteger. Pero el radical libre va a reaccionar, quiere otro electrón. Entonces, la única manera de que gane nuestra molécula es que su reacción sea más rápida que la de las moléculas que queremos proteger. Y por eso, para la capacidad antioxidante o para analizar químicamente la capacidad antioxidante, la cinética es crucial. Y aquí vemos que el DM38 sobrepasa a nuestros tres eh, antioxidantes de referencia como depurador de radicales peróxido Luego, para que la acción de metales también es muy bueno, no tienen que mirar números en detalle, yo les cuento un poquito lo que dice esta tabla. Y lo que dice esta tabla es lo siguiente. O sea, aquí lo que analizamos es, ok, veamos primero si nuestra molécula es capaz de actuar como agente quelante. Si lo es, se forman un sinnúmero de complejos. Este es el más abundante, según la población Maxwell-Boltzmann. Y ahora lo que queremos ver es si una vez que queló a este centro metálico, nosotros estamos usando cobre en este estudio como ejemplo, es más difícil reducir al cobre. Porque si es más difícil reducir al cobre aquí que cuando el cobre está libre, y ustedes no me están viendo, pero estoy haciendo señales de comillas, porque nunca está libre libre, está mínimo con, con, con aguas como ligando, o sea, está solo atado, pero bueno, ese es el cobre libre con aguas. Eh, si una vez en este complejo es más difícil reducir que cuando está libre con comillas, entonces esto va a inhibir la producción de radicales hidroxilo, porque como ya mencioné anteriormente, solo los metales en su forma reducida participan de los procesos tipo Fenton y haber -Weiss. y lo que vimos con este compuesto es que dependiendo del reductor porque obviamente la fortaleza del reductor importa y nosotros usamos dos reductores modelos uno es el mismo ion ascorbato porque porque en los experimentos se usa la mezcla ascorbato cobre como oxidante justamente porque esta mezcla ascorbato cobre termina produciendo eh, radicales eh, muy activos como el radical hidroxilo. Entonces, este es nuestro reductor moderado, si quieren, pero es el que se usa experimentalmente para estos estudios. Y por otra parte, el radical anión superóxido, que es el reductor más fuerte que yo conozco, pero que puede estar en medios biológicos. Y lo que vimos es que mientras nuestro complejo inhibe completamente la reducción de cobre en presencia de un reductor moderado como escorbato, en presencia de un reductor muy fuerte, como es el radical anión eh, superóxido, no lo inhibe completamente, pero disminuye en cinco órdenes la velocidad con la que se forma el radical hidróxido. ¿va? Entonces, o sea, es un compuesto nuestro DM38 que también es un buen antioxidante tipo 2 a través de la correlación de metales. Entonces nos queda ver la capacidad antioxidante terciaria o por reparación. Y para estudiar la reparación primero tenemos que entender el daño. Y el daño va a depender de las moléculas. Para lípidos, el daño es esencialmente la pérdida de un hidrógeno alílico, ese es su daño fundamental. Por tanto su reparación tendrá que ser que alguien les reponga ese hidrógeno que perdió. En caso de los residuos de aminoácidos presentes en, prote en proteínas, se sabe que los más reactivos son tirosina, triptofano, cisteína, le leucina, metionina e histidina y que para triptofano y tirosina lo que pasa es que pierden un electrón mientras que cisteína, tirosina, leucina, metionina e histidina pierden un hidrógeno. ¿Manera de repararlo? regresarle lo que perdieron. Necesitamos un buen donador de electrones para los que perdieron electrones y un buen donador de hidrógenos para los que perdieron hidrógeno. En el caso de ADN es más complejo. ADN tiene tres tipos de daños diferentes. Tiene la oxidación por pérdida de un electrón de la base guanina, pero también tiene la pérdida de hidrógenos del azúcar, o sea, de la desoxirribosa, produciendo radicales centrados en carbono. Y además de eso, la lesión de ADN más frecuentemente identificada en desórdenes neurodegenerativos es la adición de un radical OH al sitio 8 de la guanina. Y eso es más complejo de imaginar cómo resolverlo. Porque si la guanina perdió un electrón, pues se lo regresamos. Si el azúcar de la guanosina perdió un hidrógeno, se lo regresamos. Pero cómo resolver el tema de que se formó un producto de adición es un poquito más complejo. Sin embargo, aquí vimos que por un mecanismo que llamamos eh, transferencia secuencial de átomo de hidrógeno seguida de des deshidratación, se prepara esa, esa lesión también de ADN Y nuestro derivado eh, de M38 fue capaz, o sea, demostró en nuestros estudios de ser capaz de regresarle un electrón a la agua oxidada por pérdida de un electrón, de regresarle un hidrógeno al azúcar que perdió su hidrógeno y también de reparar estos aductos en sitio 8 de, eh, con este mecanismo de primero dona un hidrógeno y después pierdes un agua. De nuevo, cualquier detalle que, que, que quieran, pues, lo platicamos al final, porque si entro en detalle en todo, no acabamos. Ok, entonces estos fueron los modelos que usamos para eh, representar lípidos, proteínas y los sitios eh, más reactivos de, eh, de ADN. Ok, en cuanto a esta capacidad que les mostré nada más que en figuritas de reparar, Aquí están las constantes de velocidad y de nuevo son suficientemente rápidas como para eh, poder decir que eh, la reparación sería eficiente por cualquiera de las tres rutas que dañan a, eh, la a las moléculas de, de guanosina dentro de nuestro ADN, que insisto, son las que más se dañan por procesos oxidativos. ¿Qué nos queda? La protección poligénica. Y para la protección poligénica, eh, lo que hicimos fue es investigar la eh, interacción de esta molécula que nos interesa con las tres enzimas que ya he mencionado varias veces. Y ahí ya la comparamos con tres cosas. Primero, con la molécula que le dio origen, que es la melatonina. Luego, con el sustrato natural de estas enzimas. Y finalmente, con los tres inhibidores que mencioné hace un rato en la plática. Para la COM, el sustrato natural es dopamina, su inhibidor es tolcapone. Para Mao, sustrato feniletilamina, inhibidor safinamida. Para, sus, para eh, la acetilcolina esterasa, sustrato acetilcolina, inhibidor donepecil. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos que nuestra molécula interactúa con estas proteínas de manera más fuerte, esta interacción es más fuerte que la del sustrato natural. Si bien no lo es más que la de los inhibidores específicos, pero eso tiene lógica. Porque cuando yo tengo una molécula diseñada para ser el inhibidor específico de una sola proteína, de un, de un solo receptor, obviamente puedo darle todo lo que ese receptor necesita. Sin embargo, cuando quiero una molécula poligénica, o sea, capaz de interactuar con varios receptores, pues no va a ser tan eficiente con ninguno de ellos como lo, es, como lo son individualmente los específicos. Lo que sí es vital es que su interacción sea más fuerte que... La que tiene ese mismo receptor con la molécula que queremos proteger. Y ese fue el caso acá, eh, como pueden ver. ¿no? En todos los casos, eh, tenemos que la interacción es más fuerte con DM38 que con el sustrato. En algunos casos, eh, bastante más fuerte. Okay. Y bueno, pues con estas energías de interacción por separado, construimos de nuevo un índice eh, único que eh, lo que nos permite es comparar a los sustratos naturales con estas moléculas diseñadas en el grupo a través de este protocolo y vemos que el DM38 sobrepasa dignamente tanto a la molécula que le dio origen como a los sustratos naturales. De manera que, resumiendo un poquito de todo lo que hemos platicado hoy, vamos a resumir en tres partes. La primera... Eh, con relación a esta transformación que nos impone el tiempo en la medida que envejecemos. Y el resumen de esta parte es, muchas de las patologías más severas que afectan hoy a la humanidad son multifactoriales y además están relacionadas con el estrés oxidativo. Dos, en la medida en que la población mundial envejece, también aumenta el número de individuos que se espera desarrollen condiciones neurodegenerativas los fármacos multifuncionales son más efectivos que las coformulaciones y los cócteles en el tratamiento de estas enfermedades. Y finalmente la química teórica es muy útil en el diseño de fármacos, ya que acelera la búsqueda, reduce los costos y también disminuye el número de experimentos en animales. Si ahora resumimos la parte de la transformación estructural de moléculas, o sea, de nuestro protocolo karma este es un protocolo computacional que se basa en propiedades químicas y no solo en energías de unión a receptores y que permite el diseño de fármacos multifuncionales. Toma ventaja de que de marcos moleculares que ya han probado tener algún efecto farmacológico en la dirección deseada, y sobre este marco molecular se realizan solo pequeñas modificaciones estructurales para potenciar la actividad antioxidante y otras propiedades. De manera que esperamos que no se pierda la actividad de la molécula progenitora. Y los resultados obtenidos hasta el momento son prometedores. En cuanto a nuestro derivado de M38 de melatonina, pues se está proponiendo como un candidato prometedor para el tratamiento de la neurodegeneración, en particular de Parkinson y Alzheimer. Tiene las propiedades esperadas de fármacos orales. Es mejor depurador de radicales libres que antioxidantes de referencia como trolox, ácido ascórbico y alfatocoferol. Previene la formación del de oxidante más dañino, que es el radical hidroxilo, vía aquelación de metales repara lípidos, ADN y proteínas dañados por oxidación y además inhibe tanto a la COM como a la acetilcolinesterasa como a la MAO. ¿Qué nos queda? Perspectivas y sueños. Dentro de las perspectivas, optimizar los coeficientes de los puntajes de selección y eliminación y reformular el puntaje de protección poligénica, incrementar un descriptor de actividad antioxidante basado en relaciones estructura-actividad optimizar la versión gráfica y simplificada de este protocolo. Y todas estas perspectivas en verde ya se está trabajando sobre ellas. Los sueños sobre los cuales no estamos trabajando todavía es extender la aplicación de este protocolo a otras enfermedades multifactoriales, incorporar el machine learning al menos algunas de las etapas y comprobar experimentalmente las propiedades de los mejores candidatos diseñados computacionalmente, como por ejemplo el DM38. Ahora ya solo me queda agradecer a los muchos y excelentes colegas eh, que han dedicado su tiempo, esfuerzo y entusiasmo a esta investigación, tanto dentro de mi querida universidad como fuera de ella, a la academia una vez más por esta amable invitación y a todos ustedes por su atención. Gracias. No sé qué sigue. Eh, bueno, pues quiero darte las gracias nuevamente, me pareció extremadamente interesante. Y bueno, desde luego yo la pregunta que iba a hacer era, ya la pusiste en los sueños, era <laughs> si había habido algún avance en la prueba experimental precisamente de estas propiedades, ¿no? Eh, de, hecho, de hecho, sí, Mari, lo que no para el DM38. Pero... O sea, esto fue parte de un proyecto multidisciplinario en el cual se sintetizaron algunas de las moléculas diseñadas por nosotros, en particular derivados de chalcona y de ácido cafeico, y ya se están empezando las pruebas experimentales con esa molécula. No de la que presenté hoy, pero de otras sí se ha avanzado un poquito más en ese sentido. Por ejemplo, en la parte de reparación que hablabas, eh, puede ser que a la hora que tú tengas una línea de reparación, o sea, la, la, una de las moléculas actúa en una forma. ¿Esto inhiba las otras dos posibilidades de reparación o podría ser que tuviera un efecto simultáneo, digamos, ante las tres posibilidades de problema? De hecho, lo que vimos con esta molécula, por ejemplo, que les acabo de presentar, es que puede reparar cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a reparar el primer daño que se encuentre? Porque en el momento en el que se encuentre el primer claro. daño, eh, pues se va a sacrificar para curar a esta molécula biológica. Entonces ya no va a poder curar a otra, con algunas excepciones. Porque, por ejemplo, hay compuestos fenólicos que en medio biológico se regeneran después de reparar. Este sería un caso. Esta parte no la presenté hoy. Entonces es posible que repare una sola molécula a más de otra molécula dañada. Pero en principio podría esta reparar cualquiera de los daños. El que primero se la encuentre, ese es el ganador. Sí, porque bueno, me imagino que a lo mejor en algunas situaciones biológicas pues tengas más de un tipo de daño, ¿no? Entonces tendrías que estar enfocado a reparar eh, pues todos, ¿no? Eh, Eventualmente todos, digo, si se vale soñar, pues eventualmente es, es reparando sí, todos los daños. ¿no? Sí, también lo que pasa es que uno, por ejemplo, cuando hace modelaciones computacionales, que es lo que hago yo, uno modela una molécula. Pero cuando claro. uno se toma un fármaco, se toma una cierta dosis que contiene un montón ¿no? de moléculas, y pues unas podrán reparar un daño y otras otras, porque esta molécula en particular puede reparar los diferentes daños. No, pues muchísimas gracias, Ania. Realmente es un tema muy, muy importante y creo que cada vez más. Eh, la población se está volviendo consciente de esta situación, de que el chiste no nada más es envejecer, sino envejecer bien. Exacto. <laughs> decirlo de una forma sí. muy apreciada. Pues no sé, Walter, si tengamos otras preguntas este, de nuestra sí. audiencia. Sí, voy a intentar juntar eh, en una sola pregunta varias. Eh, nos preguntan eh, si ha sido aprobado este modelo en animales o todo es teórico. Pero también nos preguntan cuánto tiempo tarda en pasar de este modelo teórico ya a un modelo práctico. Y nos dicen eh, si los antioxidantes existen de manera natural en alimentos, frutos rojos, que tienen algún efecto neuroprotector similar al que usted está diseñando. Y si sus moléculas son similares y qué tan alejados están estas moléculas de los anti antioxidantes naturales. Ok, mi memoria es pésima. ¿Se podemos ir una por una, escoge la que tú quieras y empezamos por esa. Bueno, si sí, sí, sí ha sido, si sí ha sido, el modelo ya ha sido okay, es, en animales. Aplicado. Ok, o sea, mi especialidad es la parte computacional. O sea, yo hago el diseño computacional, propongo los candidatos y después de esto vienen otros grupos de investigadores que sintetizan la molécula y después que la molécula está sintetizada pasa a la siguiente etapa. Entonces, como le decía a la doctora Rosales, eh, este compuesto particular que les acabo de presentar hoy, es muy reciente, todavía nadie lo ha sintetizado, por tanto, diseñado con pruebas en animales, eh, pero otros sí, solo que antes de pasar a la prueba con animales hay otras pruebas que hacer. Por ejemplo, se comprueban experimentalmente sus propiedades de estabilidad, se comprueban experimentalmente sus pecados, no solo los estimados por nosotros, se comprueba experimentalmente su toxicidad, etc. Y luego de eso... Se comprueba experimentalmente su poder de clasación de metales, su poder de actividad química antioxidante, o sea, de depuradora de radicales libres, y luego <laughs> es que pasa lo siguiente. Entonces, en general, los desarrollos de fármacos son procesos que toman años, porque incluso después que pasa la prueba de animales, no quiere decir que al día siguiente va a ser testada en humanos. De hecho, se prueba en diferentes animales. Eh, las pobres ratas, que en general se empieza por ahí, hay modelos de ratas que ya vienen predispuestas a Alzheimer y Parkinson. Hay un grupo en, en medicina en la UNAM que está dispuesto a probar estos compuestos una vez que hayan pasado las etapas anteriores, pero todavía no hemos llegado ahí. Es eh, para los tiempos de diseño de fármacos un, pro, un proyecto um, casi recién nacido. Y sí, mi especialidad no es lo que sigue. O sea, yo me quedo hasta proponer las moléculas y a partir de ahí toman la rienda los siguientes especialistas. Sí, eh, bueno, ahí creo que quedaron, nos falta la parte de si existen estas moléculas tal cual, como ustedes okay. las está estudiando, en la naturaleza. O sea, existe la melatonina, que es una molécula excepcional, que yo he estudiado muchísimo. De hecho, la producimos nosotros en nuestra glándula pineal, es la hormona de la juventud. Se supone que en la medida que envejecemos, la producimos cada vez menos, es un excelente antioxidante, tiene un montón de grandes propiedades. O sea, nuestro marco molecular o molécula de partida existe en la naturaleza. Las que nosotros diseñamos y estamos proponiendo, no. Por eso necesitamos que alguien la sintetice antes de pasar a la siguiente etapa. Son moléculas nuevas. Estamos proponiendo muy bien. Perfecto. Eh, nos llega otra pregunta de Judith María de Lourdes. Nos dice: eh, si esta misma estrategia se considera en otros metales como el manganeso. La estrategia es ampliable a otras enfermedades, a otros metales. O sea, por eso decía que lo primero que hay que saber es cuál es nuestra enfermedad blanco. Que dependiendo de la enfermedad, hay especies diferentes involucradas, hay diferentes enzimas, diferentes metales, pero es extensible a lo que sea. De hecho, nuestro sueño es extenderlo, por ejemplo, a cáncer, en, en, en particular a glioblastoma, porque eh, también hay que saber quiénes son los receptores específicos de cada enfermedad. Por ejemplo, si un receptor específico es una proteína con magnesio, obviamente va a estar incluido en magnesio. O sea, no, no hay una restricción. Por, ni por estructura, ni por metales, simplemente hay que repensar, o sea, no, no se puede repetir exactamente eh, el estudio de las mismas reacciones, de las mismas interacciones que yo estoy estudiando para Alzheimer y Parkinson. O sea que nosotros estamos estudiando para, para, para estas dos enfermedades, no es extensible a otras, porque estas enzimas no están relacionadas con glioblastoma o no están relacionadas con problemas cardiovasculares, no sé. Entonces sí, pero él es flexible el protocolo y se puede adaptar a, a otros propósitos. Perfecto. Eh, nos pregunta Jorge Rafael León. Nos dice, en cuanto al diseño, una duda es si la propiedad intelectual corresponde al grupo que hace la propuesta, el diseño, con base a los criterios hoy presentados o a quién se le sintetiza. ¿El diseño? El diseño, sí, así nos pregunta. El diseño es nuestro. Nosotros diseñamos y esperamos que los experimentales si sí quieran sintetizar lo que les proponemos. De hecho, el diseño, esto es el diseño. O sea, la parte computacional es el diseño. Ya nosotros proponemos... ¿El chiste cuál es? O sea, imagínate que se nos hubieran ocurrido estos mismos 116 derivados de melatonina. Si los 10, 116 pasan a experimentos, el proceso no acaba nunca. Porque hay que sintetizar a los 116, probar a los 116. Mientras que ahorita estamos proponiendo tres de esos 116. De los 9.000 y tantos que hemos diseñado, no llega a 20 los que estamos proponiendo. Entonces, sí, se reduce mucho el trabajo y los costos experimentales con esta estrategia, pero el diseño es totalmente computacional. Perfecto. Nos pregunta la doctora Liliana Quintana, nos está viendo, dice, ¿esperan que el derivado de la melatonina DM38 tenga impacto en el sueño como la molécula original? Mm, qué buena pregunta. Eh, no hemos investigado todavía, pero lo vamos a hacer, la interacción con los receptores de melatonina. Pero es posible que sí, que tenga el mismo efecto. De todas formas, eh, la melatonina induce este sueño natural y placentero, <laughs> sin resaca al día siguiente. Entonces, digamos que sería un plus y no un contra si tiene los efectos de la melatonina. Perfecto. Eh, por aquí nos llegó un invitado, bueno, de alguien, Tesi María López. Dice que tra eh, trabaja en el G GBM hace 23 años y quiere colaborar con usted. De hecho, no ya no ha soy... colaborado, Tessi, no sé si te acuerdas. Ah, ok. Bueno, entonces quiere, quiere este, hacer una colaboración con usted. Este, nos pregunta Dalia Samantha Aguilar: ¿Ese tratamiento tiene como objetivo la prevención o la reversión de la enfermedad ya establecida? Ok. Yo no me atrevería a hablar de reversión pero sí de prevención e incluso de detener el progreso o de, o de hacer el progreso más lento revertir el daño es otra historia porque por ejemplo una vez que se forman las placas de beta amiloide habría que disolverlas para revertir el daño y no, eso no lo estamos investigando yo no puedo saber si va a tener ese efecto el medicamento o sea sería preventivo y de evitar que progrese la enfermedad una vez iniciada pero de revertir, no estoy segura. Habría que hacer investigación ahí sí que experimentar. En las pobres ratas, como se pues. Okay, Ok, perfecto. Eh, tenemos, me imagino que es la doctora Alba Escobar, nos dice, ¿han explorado las moléculas de origen marino de especies longevas con edades de 400 o más, o más años para conocer el éxito de su longevidad y capacidad de reparación? No. O sea, lo que hicimos fue lo siguiente. Esas 35 moléculas de, de referencia que le mostré son los 35 fármacos que hasta que empezó este proyecto habían tenido un cierto efecto neuroprotector. Entonces, lo que decidimos fue tomar a ventaja de investigaciones anteriores, porque así avanza la ciencia, y esos son nuestros marcos moleculares. O sea, nosotros estamos modificando moléculas que ya son prometedoras como neuroprotectores. Es extensible, obviamente, a estas moléculas que sugiere la doctora Ella, o a cualquier otra molécula que se le ocurra a quien sea. Pero en nuestro grupo pues, tenemos las manos llenas con los derivados de estas 35, son un montón, ¿no? Y la idea fue esa, o sea, aprovechar lo que ya se sabe y mejorar lo que ya se sabe. Perfecto. Eh, tenemos, nos dicen que sobre la pregunta de la propiedad intelectual, es, es si es de quien la diseña o de quien la sintetiza. No lo sé. Solo les puedo decir que se nos han acercado ciertas farmacéuticas y siempre hemos dicho que no. Nuestras publicaciones son, como su nombre lo indica, públicas en revistas de investigación científica para que tengan el mayor alcance posible, para que lleguen a los pacientes lo antes posible, para que no haya dinero estocolizando el proceso ni intereses raros. Eh, entonces, mío no es yo se lo nuestras investigaciones están a disposición de quien las necesite. Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Se quedan ahí las preguntas? Este, y le recordamos a la audiencia que quedan grabadas todas las sesiones, por si alguien quiere volver a revisarlas de forma asíncrona, pueden revisarlas este y consultar algún dato de los que nos habló la doctora. Adelante, doctora Rosales. apagado tu micrófono. Sí, ya es que no se quiere prender de repente como que no quería. Eh, pues simplemente agradecerte nuevamente. Eh, es evidente a partir de la participación de la audiencia que, que tu plática despertó un gran interés. Eh, probablemente sigas recibiendo por ahí algunas preguntas debido a que como queda a disposición la plática, pues siempre hay por ahí alguna gente que tenga alguna pregunta adicional. Te agradecemos muchísimo tu participación. Te deseamos mucho éxito. Es por el interés de todos nosotros. Deseamos que tengas mucho, mucho éxito y bueno, pues ojalá en el futuro nos vengas a platicar nuevamente de los avances en el proyecto de investigación. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron involucrados en esta presentación. Nos vemos en el próximo webinar en UNES a partir de ahora. Muchas gracias.